Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 30. Nos dice de la figura hallar el valor de x. Nos está pidiendo calcular este valorcito, jóvenes. Muy bien, para poder desarrollar este ejercicio vamos a realizar algunos trazos auxiliares y algunas propiedades fundamentales en triángulos. Muy bien, jóvenes, para solucionarlo, concentrémonos en el triángulo BCD. ¿Qué nos damos cuenta nosotros en el triángulo BCD? Que la relación de sus ángulos es de 2 a 1. Muy bien. Cuando tengamos esta relación de ángulos, jóvenes, hay dos trazos que debes realizar. Uno es que realices el trazo de una sebiana exterior u otra el trazo de una sebiana interior, tal como lo amerite la solución del ejercicio. En este caso, jóvenes, vamos a trazar una sebiana interior, pero ¿con qué condición? Con la condición de formar triángulos isósceles. Muy bien. Vamos a trazar la sebiana D hasta el punto F. ¿Con qué condición se dice, jóvenes? Con la única condición de formar triángulos isósceles. Muy bien. Si este angulito, fíjate bien, es 2X. Este otro angulito, ¿cuánto tiene que ser? También tiene que ser 2X, ¿verdad? Claro que sí, caballero. Ahora, si te das cuenta, el triángulo BFD es isósceles. Por lo tanto, ¿qué digo, caballeros? Que si el lado, fíjate bien, si el lado DF yo llamo que sea cadenita, el lado, fíjate bien, campeón, el lado BD también tiene que ser cadenita porque es un triángulo isósceles, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, quiero también que te concentres, jóvenes, en el triángulo DFC. ¿Qué tenemos? Tenemos un ángulo exterior de 2X, ¿verdad? Claro que sí. Y tú sabes que la suma de dos internos me da el exterior, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, este angulito, ¿cuánto sería? También sería X, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Ahí está. Vamos a completar lo que son estos ángulos. Ahora sí. Ahora, también quiero que tú te des cuenta que el triángulo DFC, fíjate, es isósceles, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, diré que FC también es una cadenita. Ahora sí. Concéntrate, caballero, en el triángulo BCD. ¿Qué nos damos cuenta en el triángulo BCD? Que tenemos 2X más X me daría el exterior. La suma de dos internos me da el externo, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, 2X más X, ¿cuánto es? 3X. Ahí está. Ahora, jóvenes, una vez que nosotros completamos estos lados y estos ángulos, nos vamos a centrar en el triángulo ABC. ¿Qué tenemos en el triángulo ABC? Tenemos un ángulo de 30 grados. Muy bien. Para poder aprovechar este ángulo de 30 y los lados que ya hemos completado, vamos a formar o vamos a construir un triángulo equilátero exterior al triángulo ABD. Muy bien. Ahí está. Ahí está, jóvenes. Vamos a completar un triángulo equilátero. Para ello, vamos a trazar desde el vértice A hasta el vértice M. ¿Con qué condición, jóvenes? Con la condición de formar un triángulo equilátero. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué se cumple en un triángulo equilátero, jóvenes? En primer lugar, se cumple que sus lados tienen que tener la misma medida. Muy bien. Entonces, si yo inicialmente tenía que AD valía tronquito, entonces AM y MD tenían que ser de la misma medida. ¿Qué más se cumple? Que sus ángulos, cada uno, debe ser de 60 grados. Entonces, fíjate bien, en el vértice A yo ya tengo un ángulo de 30. ¿Cuánto le falta para 60? Le falta nada más y nada menos que 30 grados, ¿verdad? Claro que sí, ahí está. Muy bien, ahora también vamos a completar este otro angulito. Si es equilátero, nosotros vamos a decir que todo este angulito, ¿cuánto va a ser? Va a ser nada más y nada menos que 60 graditos, ¿verdad? Claro que sí, vamos a ponerlo acá. Listo, ahí lo tienes, 60 grados. Todo este angulito, recuerda que vale 60. Vamos a ponerlo ahí porque vamos a hacer otro trazo. Muy bien, ahora, si tú te das cuenta, este ángulo también va a ser 60, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí todavía. Muy bien. Cuando tengamos nosotros, fíjate, joven, en un triángulo equilátero, la relación de estos lados y ángulos, lo conveniente, jóvenes, es unir el vértice B con el vértice M.
¿Con qué finalidad, jóvenes? Con la finalidad de buscar lo que es congruencia de triángulos. Si te das cuenta tú, en el triángulo, fíjate, voy a sombrear, en el triángulo MAB con el triángulo BAD. Date cuenta, joven, que en estos dos triángulos hay un lado que están compartiendo estos dos ángulos. A ese lado yo voy a llamarle como gusanito, ¿ya? Para que te des cuenta. Ahora vamos a ver la congruencia que se está formando en estos dos triángulos. Fíjate, joven, en el triángulo, caballero, fíjate, en el triángulo MAB, yo tengo un lado que es tronquito, el ángulo que es 30 y el lado que es gusanito. Entonces, de la misma manera, en el triángulo BAD, ¿qué tengo? Un lado que es gusanito, un ángulo que es 30 y un lado que es tronquito, ¿verdad? Claro que sí, caballero. Entonces tú ya me dices, ¿qué cosa? Que estos dos triángulos son sí o sí congruentes, ¿verdad? Claro que sí. Entonces diremos que el triángulo MAB es congruente con el triángulo BAD. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Claro que sí. Ya tienes tu primera condición. Ahora, también que debes de recordar, jóvenes, en un triángulo equilátero, siempre tienes que tener presente que se va a cumplir que si yo ya tengo dos lados que son iguales y una bisectriz de 30-30, entonces necesariamente los dos lados que se proyectan desde el punto B en este caso van a ser iguales, jóvenes, claro que sí, porque esta bisectriz se va a comportar como una recta mediatriz, mediana y altura a la misma vez. Muy bien, recuerda esto, joven. Vamos a completar entonces estos lados. Si yo digo que BD es cadenita, BM también tiene que ser cadenita, ¿no? Porque ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente en un triángulo equilátero? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a completar estos lados. Muy bien. Ahora, caballero, si tú te estás dando cuenta, joven, si tú te estás dando cuenta, en el triángulo MAB, como es congruente con el triángulo BAD, si tú dices que A, gusanito se le opone 3x. A gusanito, ¿cuánto se le tiene que oponer acá? También se le tiene que oponer, ¿qué? Se le tiene que oponer 3x, ¿verdad? Claro que sí, caballero. Entonces, vamos a completarlo. Ahora, concentrémonos, caballeros, en el triángulo MBD. Si nos damos cuenta en el triángulo MBD, todo este angulito vale 60 grados, ¿verdad? Claro que sí. Pero si tú te das cuenta, yo ya tengo 3x. Por lo tanto, el valor de todo este ángulo, ¿cuánto tiene que ser, caballero? ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que ser nada más y nada menos que 60 menos 3x, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué tú te das cuenta, jóvenes? En el triángulo MBD, es como es isósceles, este ángulo también tiene que ser 60 menos 3x, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a completar. Ahí lo tiene, 60 menos 3x. Pero ahora tú ya te estarás dando cuenta que hemos formado triángulos congruentes, ¿verdad? Claro que sí. Ahora tú dirás, pero ¿qué caso? Caso, lado, lado, lado. Concéntrate tú en el triángulo MBD, joven. Tenemos un lado, fíjate bien, un lado que es cadenita, el otro que es igual cadenita y el otro lado que es tronquito. Eso es en el triángulo MBD. Del mismo modo, en el triángulo DFC tenemos los tres lados que son congruentes al triángulo anterior. A ver, veamos. Lado, que es cadenita y lado tronquito. Por lo tanto, ¿qué diremos, jóvenes? ¿Qué diremos? Que el triángulo, fíjate bien,
MBD es congruente con el triángulo DFC. ¿Qué caso, jóvenes? Caso, lado, lado, lado. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, joven, fíjate bien acá, fíjate bien. Vamos a poner un colorcita para que tú lo puedas ver. Vamos a poner rojito. Al lado cadenita se le opone ¿qué? Se le opone un X. Del mismo modo, en este otro triángulo, al lado cadenita se le tiene que oponer el ángulo X, ¿verdad? Claro que sí. Pero ahora, ¿qué te estás dando cuenta, tu caballero? Ya para solucionarlo. ¿Qué te estás dando cuenta? Que 60 menos 3X necesariamente tiene que ser igual a ¿quién, joven? A X, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque este triángulo MBD es congruente con el triángulo DFC. Muy bien. Ahí lo tienes. Lo que está restando, el 3X pasaría a sumar, sería X más 3X, sería 4X igual a 60 grados. Muy bien, 60 grados. Vamos a ver ahí, 60 grados. De donde pasando a dividir el 4X sería nada más y nada menos que 15 graditos. Ahí lo tienes, joven, la resolución de este problemita sería la alternativa B. Si te ha gustado la solución de este ejercicio, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos.